O sea, con esa mirada, como, where's your fine ass man? And in my head, I fucked the bitch up. Everyone, and welcome to episode 15. I am your host, Alan Iced, and this is Noche de Pendejadas. Para todas las pendejas allá en casita que se están preguntando qué chingados es esto, escuchen pendejas. Noche de Pendejadas is a weekly episodic show that premieres every Wednesday where I go ahead and bring your favorite influencer to chismear, have some cocktails, and see what the fuck they've been up to. So si tú quieres ver a tu influencer favorito, hazme un pinche favor, amiga, and stop what you're doing y comenta down below. Last week, you guys, ustedes vieron que yo les traje a una invitada super, super chingona, a Gaby Aguayo, y esta semana no los voy a decepcionar. Please help me welcome my guests tonight, Adriana y Jorge de Pero Anoche. ¡Woo! You guys, muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, gracias a ti por invitarnos. Para decirles que el episodio pasado, y no nomás el episodio pasado, pero casi cada episodio, cuando le pregunto a todos los viewers de quién quieren ver, quién quiere ver, siempre miramos el pinche nombre, Pero Anoche. And I was like, you know what? Ya me harté de mirar el mismo pinche nombre. I was like, se los voy a traer aquí y aquí los tenemos, you guys. Thank you guys so much for being here. No, thank Muchísimo you for having gracias. Us. We're super excited. Para ustedes allá en casita que no conocen quién es Adriana y Jorge, I'm gonna go ahead and send it over to them para que ellos les digan quién son y qué hacen. All right, so mi nombre es Adriana. Yo soy Jorge. Y nosotros tenemos unas páginas en Instagram. Tenemos YouTube. TikTok. Yeah. Hacemos todas las redes sociales. Tenemos 29 años los dos. Yeah. Tenemos 2 años de casados en abril. Para que se den una idea más o menos de lo que estamos hablando. Yeah. Nos conocimos, yo vengo de México y estuvimos un tiempo a larga distancia, pero en rasgos generales es lo que tienen que saber, pienso. So, tienen 2 años casados. ¿Cuántos años tienen juntos? Nos conocimos en el 2017. You know, a little bit on and off, but... Damn, no that's crazy. Nada. Entonces, duraron de novios que unos 4 años antes of making it official. Yeah, so andábamos de novios a larga distancia, you guys. So, llegó el punto, I was like, mira... ¿Se hace o no se hace? Porque esto de vernos cada mes, it was getting a little expensive. Y so. Obviamente se hizo, porque aquí están, you guys. Se hizo, gracias a Dios. Si ustedes lo siguen en redes sociales, you guys, ustedes han de haber visto que ellos se van por el nombre Pero Anoche. ¿De dónde salió ese nombre? Está interesante. Yeah, it's kind of interesting. Para empezar, nunca pensamos que iba a ser lo que es ahorita. Like, never. Cuando empezamos esa página, sinceramente, teníamos muchas fotos y muchos videos juntos. Y como éramos, andamos en una relación a larga distancia, we're like, ¿qué hago con todas estas fotos? So I'm like, voy a hacer una página. Y en ese tiempo era de que mi hermanita y yo íbamos a México bien seguido. And we would party. Nos dormíamos bien tarde y mi hermana, que tiene sus niños, nos levantaba bien temprano, like so early. And she would always come in and be like, ah, pero anoche, like, levántense a limpiar. Like, da, da, da. Y era como un chiste que teníamos entre hermanas y luego empecé con Jorge y Jorge empezó a decirlo y como que nomás era algo que usábamos. Cuando empecé la página, o sea, pues ¿cómo le pongo? I'm like, Pero Anoche. Dijimos, vamos a ponerle Pero Anoche mientras buscamos o encontramos el nombre perfecto. Pero mucha gente que conocemos dicen, el nombre está perfecto. Yeah. O sea, y es algo que normalmente no se ve, no es muy común para un hombre y menos de pareja, you know? Yeah. Es muy chistoso la frase Pero Anoche porque se usa mucho después de una pinche noche de borrachera. And then the next morning te levantas con el pelo acá, con el maquillaje una para acá, con la pestaña para acá. And you really look back at tus pinches historias, a tus videos que tomaste de la noche anterior y like, mira, ahorita cómo ando, pero anoche, ¿quién me mirara? Ya que conocieron un poquito más de ellos, we're gonna go ahead y empezar a lo que ustedes vinieron, al pinche chisme, porque yo sé que ustedes no los estaban ahí comentando cada pinche episodio nomás para venir a verlos a ellos. Querían saber el pinche chisme and I was like, you know what, me los voy a traer. I'm gonna sit them down aquí en mi colchón and we're gonna go ahead and talk all the chisme. We're gonna go ahead and start Chisme and Cocktail. Woo!
¡Vamos! Adriana se vino bien preparada, you guys. Miren, miren lo que trajo. We did not come empty-handed. We're going to take a little shot, you guys, para que se nos quite un poquito los nervios y también para que se emborrache un poquito Adriana y Jorge para sacarles bien el chisme, you know. Esto es plan con maña, you guys. Y no, también quiero anunciarles algo ahorita mientras que Adriana está aquí abriendo los shots. Este episodio voy a intentar, lleva a decir tratar, intentar a hablar puro español. Si se me sale una palabrita ahí, ustedes, cállense, no vieron nada. Porque Jorge habla puro español, ¿verdad? Sí. So we're gonna try to make it work. I don't want to sound like an osabo porque sí sé. So we're gonna take a little... Let me see how big are you guys' shots. It was like a mini... It's like a good one. Para arriba, para abajo, para el centro y para adentro. No caritas. Period. Like, let me find out. They put water in it. También nos agarramos unas Trulies y Jorge agarró una Pacífico. Just so we can be, you know, seguir tomando Bye, y seguir la peda. Okay. So vamos a empezar ya con las preguntas. So, como acabas de mencionar tú, you quit your job. I did. Jorge acaba de llegar no hace mucho, hace 2 años de México. Dos años. ¿A qué se dedican ahora ustedes que están haciendo todo esto de YouTube? Pues estamos hablando más inglés en los videos para empezar. Okay, acabo de dejar mi trabajo, you guys. Algo que nunca, cuando empezamos, nunca pensé que iba a ser posible. And now I'm just like, what the heck? Like, I trip out over it, honestly. So ahorita nos dedicamos a YouTube. Tenemos una tienda en Instagram, pero no tiendita. Desde que dejé mi trabajo, oh my God, empezaron los comentarios que, ¿cómo lo vas a hacer para sobrevivir? Que Jorge era mantenido, él vivía de tu trabajo. Entonces, ¿cómo le van a hacer? And I'm just like, dude, la gente, ¿cómo chingan? Es algo que la mera verdad, la gente como les encanta decir cosas, como no ven a mi esposo como trabajando en construcción o pintando o lo que sea, dicen de qué viven. And I'm like, dude, we live in LA, like, it's expensive. Obviamente they're not sitting around doing it. Yeah, so ¿qué hacemos, Annie? ¿Qué hacemos? Yeah, pues como lo mencionaste, hacemos YouTube. Y tenemos una tiendita que hacemos todo, accesorios vaqueros se puede decir. Yeah. Todo lo hacemos en México, tenemos allá nuestros talleres y lo traemos y la mayoría, el 97% lo vendemos todo en Estados Unidos. Es lo que, ahorita lo que hacemos. Tenemos a lo mejor algunos proyectos, pero ahorita es lo que estamos haciendo. So, honey, como mi esposo, ¿cómo te sientes cuando te dicen que eres mantenido? I was literally about to ask. Eso está bueno, está bueno. Me sacó la pregunta de la boca y dije, like, ¿quieres ser tú la host? Yo. No, pero en verdad, como hombre viendo esos comentarios, ¿cómo tú te sientes? Obviamente sabiendo que no son verdad los comentarios que te dejan. No, de primero, pues yo me encabronaba. O sea, más que nada porque vengo de México, vengo del rancho y estoy acostumbrado a todo el tiempo andar trabajando y todo el rollo. Aquí cambió completamente y realmente mi trabajo cambió. Al final del día es trabajo, es estar todo el día. De hecho, hasta me gusta, a lo mejor se puede decir que un poquito menos porque me estreso mucho. Este trabajo es estresante, pero pues es un poquito más generoso y al final del día estamos buscando lo que más nos come. Venga, pero mantenido no soy. Lamento informarles que no soy mantenido. Like, mucha gente va a estar triste a escuchar esto, pero no lo es. Y es una cosa muy chistosa porque yo pienso que mucha gente que comenta o que mira a YouTubers, influencers, piensan que todo esto de tener negocios es fácil. Yo sé que a lo mejor no es igual de pesado a trabajar la construcción, pero a veces terminas trabajando uno más horas porque es tu negocio. Yeah. You don't have to clock in and out. Yeah, esto es de 24 horas, you guys. Like, you sleep y everything, tu trabajo. Siempre andas pensando, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo voy a hacer esto? Da, da, da. O sea, tener un trabajo de 5 a 9, o como dicen. ¿Sabes cómo se dice? 8 horas. 9 to 5. Es como sales y sas. Y eso es una cosa que cuando estaba trabajando, yo salía de trabajar y ya salía y yo ya ese día, I was like... So he's like, estamos perdiendo dinero cuando tú vas a trabajar, porque cuando sales ya andas como cansada. También cuando tienes un negocio, especialmente ustedes que son influencers, se dedican de todo eso de las redes sociales, no nomás es el estar, you know, trabajando en su tiendita. También después del trabajo que ponen a la tiendita, tienen que también crear contenido, porque si no, si no tienen contenido, si no hay pero anoche, no se va a vender nada de la tiendita. You know what I mean? 100%. It's always, si no estamos publicando, no se está vendiendo. It's like todo el día, todo el día, todo el día. So it is definitely hard, pero vale la pena 100%.
100%, you guys, 100%. Y es algo que teníamos que como, like, prove to both of our parents, porque cuando los papás se enteraron que dejé mi trabajo, they're like, oh, yeah. Like, se iba a acabar el mundo, because es algo que yo no sé si es en la cultura latina o, you know, mexicana, que, like, tienes que trabajar por alguien. They don't get it. Like, cuando trabajas por ti mismo, es donde de veras... Donde verdad la chingas, you know? ¿Qué les tuvieron que decir ustedes a sus padres cuando le dijeron, calmados, vamos a estar bien? O sea, sinceramente, la mera neta, le voy a decir... Es que no sé. Suéltalo, suéltalo. Sinceramente, lo que, para que mi papá me entendiera, le tuve que enseñar mi banco. Like, I had to show my bank. I'm like, Dad, I will be fine. Todo va a estar bien. O sea, yo sé que esto de ser influencer, todo lo que sube, baja. So, ahorita tengo que aprovechar todo lo que pueda, like, we're, you know, hacer lo que tenemos que hacer para tener un futuro bien. O sea, después de que le platiqué y le dije bien, bien, like, Dad, like, chill, like, you don't need to worry about me. Like, I'm a bad bitch. You raised a bad bitch. Como que se aplacó y Jorge también tuvo una plática con sus papás. Sí, más o menos similar. Este, les tuve que explicar también que la tienda era, pues, un negocio y un negocio bueno. Al final del día, que íbamos a estar bien. También, en cierto modo, les tuve que decir, ok, mira, pues aquí al día gano tanto, aquí gano tanto. Y como tú dijiste, tenemos que aprovechar para asegurar nuestro futuro, porque, pues, obviamente esto no va a durar para siempre. Entonces tenemos que aprovechar para estar bien al final del día. ¿Cuándo fue el momento? Obviamente ya tenías rato haciendo social media, pero yo pienso que cuando alguien hace las redes sociales, obviamente no puedes decir, voy a saltarme y en cuanto abra mi cuenta de las redes sociales voy a dejar mi trabajo, porque en verdad no trabaja así, you guys. You have to build a whole little empire before you can take those leaps. ¿Cuándo fue el momento donde tú dijiste, sabes qué, me está yendo bien, nos está yendo bien, que yo puedo hacerme el lujo de dejar mi trabajo, my 9-to-5 job, para dedicarme de esto de las redes sociales? Oh my goodness. Siento que había como varios momentos así. Para empezar, era como, I had to hide everything. You guys, todos en mi trabajo me seguían. Oh, so I was blocking, hiding stories, like the principal. Everybody was following me. So sentía como que me estaba deteniendo en ese aspecto, que era, I was like, I couldn't really post everything I wanted to post. Pero el momento en que decidí, like, ¿sabes qué? Era cuando vimos que estábamos perdiendo. You know, Vlogmas. Yeah. Like, no podía hacer Vlogmas en diciembre, que andamos publicando todos los días. No podía publicar todos los días y ir a trabajar. It was just like, I cannot do it. Like, it was either one or the other. Yeah, mi esposo me estaba diciendo, like, si vas a trabajar, vamos a andar perdiendo dinero. And I was like, say less. You're like, porque a mí no me gusta perder y menos dinero. Yeah. Era como, por ejemplo, si estaba trabajando, I wouldn't be here right now. I'm like, I have to work. Good thing she quit. Si no, aquí no estuviéramos hablando. Yeah, bien. No podría ir a México por un mes. You know what I mean? There's so many things where I was like, I want to live my best life and I can't do my job. Y aparte, ya últimamente llegabas estresada del trabajo. O sea, bien estresada y como dijiste, llegabas de trabajar, pero ya tu mentalidad ya hizo su trabajo del día. O sea, tú llegabas a la casa ya con el plan de descansar. Cuando tú llegabas, yo apenas te tenía más cosas que hacer, o sea, porque es de todo el día esto del social media. Fueron varias factores para poder decidir que, ¿sabes qué? Tienes que... Pero I feel like obviamente fue en el momento perfecto porque no se estuvieran dando ese, como se dice, lujo si supieran ustedes que you guys wouldn't be okay. You know what I mean? Like, I feel like it takes... You know, batallaron mucho tiempo de, okay, your 9-to-5 job y luego trabajar papá la noche para decidirse finalmente dejar tu trabajo de día. You know what I mean? It was so hard. It was so hard. Y especialmente viviendo aquí en Los Ángeles, like, it's not easy, pero le echamos ganas. ¿Y qué más les digo, you guys? I just gotta say, follow your dreams and fuck what everybody says. Jorge se acaba de venir de México hace 2 años. 2 años. Y en esos 2 años, you guys, si ustedes lo siguen, si ustedes have been following them, han logrado muchísimo. Supongo que tus familiares, tus amistades de México han de estar súper, súper contento con todo lo que han logrado ustedes junto como pareja y también individually. ¿Qué te digo? Mira, sinceramente, obviamente mi familia cercana, mis padres, mis hermanos están bien felices por mí. Tengo muchos primos que están bien felices por mí, algunos amigos contados, pero la mayoría del rancho es otro rollo. No están acostumbrados a ver esto. Lamentablemente, en los ranchos tienes una cultura a veces muy, muy arraigada y muy, se puede decir,
de antaño, pues, de que haces cosas nuevas y te empiezan a criticar en vez de apoyarte. Ay, nomás diles de qué estás hablando. Entonces, ahí va. Ahí va. Una vez había un challenge, ¿no? Un reto. Ajá. Estaba bueno y hasta la idea de hacerlo fue mío. Era la pareja. La mujer tenía su vestido, el hombre lo que trajera. Era esa foto y luego otra foto con la ropa intercambiada. Yo me ponía el vestido y mi mujer se ponía mi ropa. Y estaba chingona. La idea se me hizo muy chingona. Dije, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo, fuck. Lo hicimos y la gente se volvió loca. Un pedo, nada, que eres gay, que la chingada. Un pedo, o sea, me empezaron memes, a tirar. Like, andaban publicándolo en la página del pueblo. Yeah. Like, they were mierda. Like, le estaban sacando la foto cuando tenía el vestido y lo ponían como en la plaza. Like, they were, oh my God. Andaban haciendo todo. Like, todo andan en menos todo. Trabajando. Exactamente. Estaban todo menos trabajando. Los memes estaban buenos, estaban chingón. Ahí no les digo nada, pero, o sea, yo no soy de las personas de que si hago algo bien, a mí no me gusta que me lo reconozcan. No tienes que decirme, oh, estuvo bien esto, estuvo el otro. Pero anteriormente a eso hicimos un video con un grupo que es allá, es por el pueblo, es famoso, y no me dijeron nada de que, oh, estuvo padre el video, bla, bla, nada, no dijeron nada, porque estuvo bien, pero ya miraron algo que para ellos era mal, y entonces sí empezaron a atacar, y ahí está bien, porque por un lado te das cuenta quién es tu amigo, uh-huh, quién no, quién, todo ese rollo, pero es interesante. Haters. Mucha gente puede decir, oh, es que no se acostumbra la gente de ver esto en los pueblos, en México. No, sí, porque no estamos viviendo en los años del caldo, you guys. Yeah, lo que es que la gente aquí en México, en China, te quieren y te apoyan cuando se sienten que están todos al mismo nivel. Pero cuando alguien se siente, no porque alguien lo está, pero cuando alguien se siente that you're doing better than them, cuando se siente que estás haciendo algo mejor que ellos, cuando sienten que estás tú succeeding, es cuando la envidia les empieza a picar en la cola, porque dicen, no, esta persona vino del mismo lugar de donde nosotros somos. Yeah, yeah, yeah. ¿Y por qué él está yendo bien y a nosotros no? ¿Cómo tú lo tomas ahora viendo todo eso? ¿Te vale? ¿Le das importancia? No, sinceramente, yo pienso que todo esto lo tienes que, en cierto modo, ignorar. Mm-hmm. Porque si le tomas mucha atención a los haters, la verdad, te vuelves loco y no haces nada. Porque nunca, hagas lo que hagas, escúchame bien, hagas lo que hagas, nunca lo vas a complacer. Exactly. Yeah. Es cuando de veras entendí pueblo chico, infierno grande. And I'm just like, okay. Cuando pasó eso, you guys, la mera verdad, sí se agüitó. Sí me agüité al principio. ¿Quién no, verdad? Por un tiempo dijo, no, yo no quiero poner esto. Como que se detenió, ¿así se dice? Detuvo. Se detuvo de publicar ciertas cosas, hacer ciertas cosas. Y hasta que un día dijo, me vale madre lo que diga la gente. Ellos no me están manteniendo. Exactly. Y hasta un día me dejó maquillarlo y todo el rollo. And I'm like, there's my man, he's back. Hasta las primas, quien sea, dude, la gente que ni te hablaba antes. Oh, ahora sí. Ahora, oh, shout out, salgo en tu video. Ahora sí. Oh, that's my cousin. Oh, that's my. And you're like, I'm no. Like, damn. I'm like, why couldn't you get along with me before? Like, it's funny too, because es muy chistoso, como dices tú, cómo la gente cambia modo. ¿Ustedes han visto eso mucho pasar con ustedes? It's crazy, yeah. Definitivamente, y más con familia o con gente que no has hablado con años, pero de repente slip into the DMs. Yo me la llevo bien con todos, so yo no les digo nada, pero yo me doy cuenta. Desafortunadamente me doy cuenta de todo. Exacto. I'm an overthinker. I overthink everything. So I notice everything. It's kind of a bad thing, but yo pienso que yo soy muy como tú. La gente piensa, me mira en internet, pinche pendeja, pero de pendeja no tengo nada. You know, yo que te hago pensar que estoy pendejito, que no miro todo. Yo miro todo. Hasta lo que ellos ni miran. A veces hacen una cosa, a lo mejor lo hacen sin pensar. Pero uno también, yo pienso, cuando uno está en esta posición, mm-hmm, donde cuando uno empieza a mirar quién te quiere porque te quiere y quién te quiere nomás por lo que tienes, mm-hmm, empiezas a mirar la tipo de personas que se te acercan. It's kind of sad. Es muy triste. Literalmente en el camino venía hablando con mi hermana, and I'm like, I was telling my little sister, I'm like, dude, we need to be careful, porque tengo otras amigas que me dicen, nomás ten cuidado. Hang out with whoever you want to hang out with. Do whatever you gotta do, but be careful, because you never know. Nunca sabes las intenciones de las personas. And I'm like,
We have a good time regardless. Siempre andamos de fiesta para arriba y para abajo, but de todos modos tenemos eso en mente, yeah. You know what I mean? Mayoría de la gente que los está viendo son mayoría mujeres. Mm. ¿Cómo te sientes tú, Adriana? Porque cuando yo he mirado tus comentarios, a la única que le tiran hate es a ti. Parece que a veces tu novio no está en el video porque nomás puro Adriana, 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 Adriana. Puro a ti, ¿cómo te sientes tú siendo la que usualmente toma todo ese hate? Ay, ay, ay. Pues para decirle la verdad, en el principio me agüitaba un chingo. Yep. Me ponía tan como, a veces tan mal que le platicaba y él me decía, like, amor, no, honey, no, like, you know, like. And you're like, well, you're not the one getting the hate. Yeah, I'm like, must be nice. Y like, cállate, tú no sabes cómo se siente. Yeah, exactamente. Y nomás me recordaba que, oye, la mayoría son mujeres, la mayoría son mujeres. Las veces que mencionan a mi esposo es cuando, oh, he's so hot, oh, this, oh, you know, like, echándole flores. Y yo acá como, siempre me critican por cómo hablo, you guys. Yo empecé a hablar español cuando lo conocí a él. Mi mamá habla puro español, pero es español de casa. Y yeah. Si me entienden, me entienden, ¿ok? No son como pláticas de amor. O sea, like, cosas diferentes que platicamos nosotros. So, cuando empecé a hablar español, oh my goodness, I would get so much hate. Hasta tuve que bloquear la palabra habla, because hablas como si tuvieras una papa en la boca. Like, they would literally, they would. I'm like, they I have not seen that one for sure. The blocking worked. Yeah, they would go in, you guys. And por un tiempo, sí dejamos de publicar. Como por un buen tiempo. Ya, yeah, no, de hecho, de primero yo también me enojaba, me daba coraje que la estaban echando mucho y hasta les contestaba yo de que normalmente cuando empezamos era eso de la papa en la boca. Obviamente empezaste a hablar español y pues se dificultaba, ya ahorita es mejor, cada vez estás mejorando, pero siempre era eso y yo ahí estoy yo contestándoles, no, ¿sabes qué? Pues es como una canción, si no te gusta no la escuches, órale. O sea, yo siempre estaba yo defendiéndolas y o sea, siempre estaba ahí, pero nunca vas a acabar porque siempre van a estar diciendo algo. Y algo sí que nos empezamos a dar cuenta era de que le echaban todo el amor a Adriana, pero también le echaban los aires. Uh-huh. Y fue cuando descubrimos, oh, pues es que es porque son la mayoría son mujeres y por eso está pasando esto. Don't get me wrong. Obviamente un montón me estaban, las amo, las quiero. Pero las que estaban hablando mal eran las mujeres. Y a mi hombre siempre le decían, oh, does he have a brother? ¿Tiene hermano? ¿Tiene primo? ¿Tiene...? I'm like, shut up. ¿Por qué? Porque, Me tiene a mí. Quick story time. Cuando yo, when I was in fifth grade, en el grado 5, yo tenía una maestra. Y uno piensa que por ser niño no se acuerda de estas cosas. Pero una vez agarró a mi papá así... Ay, ¿no tienes hermano? I remember that shit. So cuando me preguntan eso, I'm like, oh, eres como mi maestra. Yo no lo tomo como, o sea, lo veo como falta de respeto. I'm like, ¿saben que estamos casados? Like, o sea, ve a tu hermana, ¿son exactamente igual? Like, no, you're not. So, like, back up. Do you ever, nunca se han topado con una seguidora que los has hecho sentir incómodos en persona? Yeah. You guys, cuando salimos, o sea, hay un montón de personas que se nos arrima, and I freaking love you guys, pero ya sabes, de todas esas, siempre va a haber un little troll por ahí. And una vez andábamos en Pico, no sé si te platiqué esa vez, a lo mejor después. Me platicaste después. Ni me saludó, nada, se me arrimó, and she was like, where's your fine ass man? O sea, con esa mirada, como, where's your fine ass man? And in my head, I fucked the bitch up. Pero I was like, like, I didn't even know what to do. Like, como que no pensé, like, no supe cómo reaccionar. Yeah. And I'm just like, did this bitch really just say that? Like, okay. But I didn't do anything. But I just smiled for the picture. Like, no supe qué hacer. Y luego, no. Y luego después, like, es cuando reaccioné. I'm like, oh my God, esa güey se pasó de veras. Pero la mayoría del tiempo sí son respetuosas, pero you just never know. Being on social media, I feel like no quiero sonar being a bitch, but I'm gonna be a bitch. You know, a veces la gente te mira y dicen, oh, somos amigos. Y sí, queremos que se sientan como que sí somos amigos. Yeah. Pero también a veces, he visto también, yo me ha pasado veces que a veces la gente se pasa. If you're not gonna go ahead y tratar así a tu amiga, si tú no le vas a decir a tu amiga, ¿en dónde está tu pinche novio? Que, oh my God. No, digas a nosotros, because it's a little awkward. You're so right. Yeah, it's like a whole we see it as it's like, yeah, it's a supporter, but we don't know you. That's kind of fucking weird. Es un poquito raro. I never thought about it like that. But tienes que mantener
Sí, porque si no te miran en un pinche drama channel el próximo día. En TikTok, alguien, you know, trying to cancel you. Hard. Es muy difícil tratar de hacerle como que si no te ofendió, como que si no se pasó de verga, porque a veces, como dices tú, te las quieres chingar en tu mente, pero sabes que tienes toda una imagen que proteger y tienes todo un negocio. Everything. ¿Tú cómo te sientes, Jorge, cuando escuchas cosas así? Está bien cabrón, está bien cabrón. Ahorita que... Yeah, ahorita ¿cómo que te sientes? De la chingada. De la chingada. Ahorita que estabas mencionando de que la gente se pasa de verga a veces, no todo el tiempo, porque me encanta cuando llegan y te platican lo que hiciste ayer. Eso está... That's está cool. Precioso. Llega la gente, oh, ayer andabas acá y la chingada y se me antojó las... pinches frijoles que te comiste, a toda madre, gracias. O sea, eso es que te están prestando atención lo que estás haciendo y se siente chingón. Pero también algo de lo que hacemos es de que seguido vamos de fiesta, andamos tomando shots y todo el rollo. Y me acuerdo una vez que fuimos a una boda en Zacatecas, a huevo le querían dar un shot a mi mujer. Y me querían sacar a bailar. Y sacarla a bailar, a huevo. Era otra muchacha, ¿verdad? Pero era a huevo, a huevo. Ya andábamos pedillos, ya andábamos cansados, ya nomás queríamos estar sentados, relajados, a esperar que se terminara la fiesta. Y a huevo. Y me acuerdo que hasta te pusiste a llorar. O sea, y es cuando dicen, no mamen, o sea, me gusta un chingo que lleguen y se arrimen y todo, pero también comprendan que uno no vas a... O sea, grabamos o en un video metemos 5 shots o lo que sea, pero no es toda la noche. O sea, literalmente lo que tomamos. O sea, no es de que cada vez que se nos arrime alguien tenemos que tomar shots. No, o sea, está cabrón. Está cabrón. Y a veces la gente no entiende eso. Ahí hasta me regañan. They're like, oh, tú no eres la que... como eres en YouTube, porque no estoy, o sea, tomándome shots cada segundo. Yeah. And I'm just like, y empecé a llorar because I'm like, I don't want to go dance. I don't want to take a shot. Like, let me chill. Y se enojaron. Y yo me quedé como, hasta me sentí mal because I was like, se va a pensar mal de mí. And I'm like, fuck that. Hasta me quedó una uña. Oh, yeah, le quedó una uña. Hasta si es muy así, como a veces uno se siente mal, pero a veces digo, no mames. Yo subo un pinche video de 10 minutos y la gente va a pensar que esos 10 minutos es toda mi pinche vida. Oh, my God. And I felt so guilty after that. Tú eres una buena persona porque si hubiera sido otra persona, le hubiera valido madre a la verga, no quiero bailar contigo. Pero el dicho que tú te sintiste mal a no querer... eso dice mucho de ti. Han platicado mucho de que les ha pasado cosas con gente que conocen, que los siguen. ¿Les ha pasado una situación así con gente en la industria? Ya no vamos a salir. Ya no vamos a salir. Ya. No estamos tan borrachos, ¿sabes? Yo les quiero sacar toda en la papa, ¿no? La papa que dicen que Adriana trae atorada, yo se la quiero sacar con el chisme ahorita. Les voy a dar un consejo. No se casen con alguien guapo, porque... I'm just kidding. She's like, ugly guy. Let's get you some surgery. Escúchate. No, desafortunadamente, somos como unas personas que nos encanta el desmadre. We're always meeting new people. Pero una vez íbamos a ir a un evento y we didn't know anybody. Like, we didn't know a lot of the people that were going to be there. So we're like, okay, we're going to just go. Y fuimos. La primera noche es cuando conocimos a todos y nos la pasamos chingón. Sí, chingón, el cotorreo tuvo bien. Y hasta le dije, oh yeah, like everybody's cool. Like, chill, we're going to have a good ass time tomorrow. The main event was going to be the next day. Y fuimos a ese evento y pues todos, you know, tomando, había banda, bailando, todo ese rollo. Y es cuando, pues, Jorge, yo ni cuenta me di. Mi esposo es el que dijo, se me está arrimando, like, mucho. And I was just like, excuse me? You're like, who? Ni tenía que decirme quién, porque I already had somebody in mind. Like, I was like, oh, okay. Y es cuando me di cuenta que se le estaba arrimando mucho. I saw. Y cuando íbamos a comer, se sentaba junto a él. O cuando decía algo, you know, the extra laugh. Like, I'm like, it wasn't that funny. You're like, girl, he just said the word the. Nomás dijo hola, ¿y por qué te estás riendo? Como que se estaba pasando mucho. Tenía una gorra y se le estaba rimando, and he's like, why does her hat keep touching me? And I'm just like, oh, okay. Right. Like, if I'm wearing a fedora and my shit's touching you, bitch, you know I'm a little too close. Yeah. And he's like, nomás te aviso, pa' que sepas. After that, I was like, damn, no way. Like, the whole rest of the night, me estaba dando cuenta que se le estaba rimando. And I was like, all right, noted. Y pues como que aún la vemos en eventos y todo eso, but I'm like, I know the type of person she is. At the end of the night, she ended up being with some random ass guy. So I'm like, you're like, not with my man at least. You know, era influencer también.
Yeah. Lo bueno que tu esposo te lo dijo saber. Yeah. ¿Cómo te sentiste tú en esa situación? Obviamente estando con otra gente que hace lo mismo que tú. Pues está cabrón, o sea, te sientes incómodo porque pues no estás soltero, o sea, y aparte no estás buscando, ¿verdad? ¿Me entiendes? Y aparte está tu esposa ahí. Y aparte está la esposa. Entonces es muy incómodo porque pues está faltando respeto a ti, a tu esposa, hasta los amigos que lo invitaron, ¿me entiendes? Yeah. Entonces... pues, y luego sabiendo que hay cámaras por todos lados, I'm like, okay. I feel like that's when it gets a little uncomfortable because a veces la gente no tiene ni vergüenza. Mira que hay otra gente que hace lo mismo que tú. Hasta miran que la pinche vlogging camera está ahí y andan de sinvergüenzas. You know, like. Pero ¿sabes qué? También a veces se da rápido a la gente a conocer cuando son así. Yeah, luego you get the vibe. Yes, like I'm right away. Being too friendly, like, girl, I'm the girl, be friendly with me, why are you with my man? Exactly, yo cuando conozco a una pareja, ni atención le pongo al hombre, like, because I already know, y cualquier persona, o sea, cualquier mujer debe de entender eso, pero pues, you know, hay personas que no entienden. Y yo pienso que hay una diferencia a de que, ok, hola, obviamente tampoco no es de, make it seem like he doesn't exist, como si no existiera, pero también a veces unas mujeres se pasan que hasta se le tiran encima, and it's like, girl, like, yeah, the struggle. What the fuck? Yeah. How did you feel though? I was upset, but the fact that he told me, I was like, noted, I got it, pero déjame decirle, como mencionaste, oh, lo bueno que te dijo. Okay. Una cosa es que siempre, oh, you guys are so perfect. Cuando empezamos, él no me platicaba esas cosas. Yeah. Es lo que, la causa por lo que nos peleamos la mayoría del tiempo. Porque no hubo comunicación. And I would just say, like, cualquier pareja, eso es el tip, ¿cómo se dice? El consejo número uno es comunicación. Porque si él no me hubiera dicho y yo me doy cuenta, best believe, I would have been. Why are you letting that? ¿Por qué estás dejando que eso te pase? Exactly. Pero porque me dijo, we didn't even argue at all. So I was like, okay. Pero antes nos peleábamos por cosas así todo el tiempo. So cuando nos dicen, you guys are so perfect. I'm like, we worked for this, okay. La comunicación es algo muy importante entre pareja porque si no hay comunicación, no hay relación. We used to, siempre en los bailes nos peleábamos. And I'm just like, we can't be doing this anymore. Y es cuando decidimos, look, ¿esto es algo serio o no? Porque andamos gastando tiempo aquí. Yo irte a, o sea, él iba a Tijuana a verme porque no podía venir a Estados Unidos. Yo iba al rancho para verlo a él. Literally every month we would go. I'm like, cuando nos vemos nos peleamos, I'm like, O sea, no nos peleamos siempre, pero you know, when you're drinking and then a situation like that were to happen, Como lo acaba de decir, ustedes por mucho tiempo tuvieron una relación de long distance. No sé cómo lo hicieron, pero lo hicieron. Pienso que hasta las peleas son más, it's bound to happen even more. Porque dices, cuando yo no estoy aquí, ¿con quién andas? So, si miras tú como cuando tú ibas y hay una mujer que jijiji, jajaja, why is she laughing? Yeah, who is she? I'm like, why is she laughing and you haven't even spoke? So he's like, she's my prima. I'm like, I don't believe you. I'm like, she doesn't fucking look like you. Nos vamos a tomar un shot porque como por que andamos... Favor, por miren, amigas, yo ya me chingué dos Trulies. Shit. Y aquí les traje otras, mira. Les traje otro Trulio, otro pacífico, pero todavía no es la misma. Oh, my God. Es que estoy hablando. Yo también. Pero cuando no estás hablando, puedes tomar. Cheers. Bueno. A mí me encanta el centenario. And people talk shit. You know what? But I'm like, I love centenario. No les quise dar. Yo tengo centenario. I hate no les quise dar. Hasta le pregunté a producción. Le dije, centenario, ¿es that cheap? ¿Es barato? I ¿qué? Y no saqué la pinche botella de centenario porque no quería verme cheap. No, yo quería comprar y no tenía. Ahí te va. Sinceramente, a mí me vale verga que esté yo barato. También. O sea, el sabor es el que cuenta, ¿verdad? Pero algo también que es muy cierto. No sé por qué, pero el centenario en México es una cosa y aquí es otra. Pero sí está bueno, ¿verdad? Pero allá es muy cambia mucho. Pero sí nos gusta un chingo el centenario. ¿Sabes lo que a mí? No te agüites. A mí lo que a mí me pasa, yo tomo de cualquier pinche tequila mientras que me emborrache, mientras que I have a good time, me vale verga si cuesta $1 o $100. Yo tomo lo que me den. Yeah. You know, but a veces yo I'm like, yo no sé cómo toman ellos. O sea, no lo saques. Yep. You guys, no he tomado como en 4 episodios y llega pero anoche
pinche, con esta pinche botella, and I'm like, I cannot say no. Acabamos de decir en el principio del episodio que obviamente mayoría de sus seguidoras son mujeres. ¿Cómo te sientes tú teniendo toda la presión de la gente, de exponiéndote y que la gente hable no nomás de ti, de cómo hablas, pero de ti, la presión que tienes? I'm like, I'm drunk. Pero ¿cómo te sientes tú? No, I'm like, ¿cómo te sientes tú con la presión que te tiene todos sus seguidores? Es que a veces la mera verdad se me hace muy difícil porque, como les digo, a mi esposo nunca, es muy raro que le digan algo. Y si le dicen algo, es un hombre. That's weird too. Recientemente, algo que, como en mis últimas dos publicaciones, en TikTok y en Instagram, un comentario que me han dejado mucho, mucho, es like, oh, you're pregnant, estás embarazada, are you having a baby? Da, da, da. And I'm like, first of all, who raised you? You're fucking rude. Sorry for the word. Se me hace tan feo que alguien me diga eso porque I'm always like proud. I'm like, I'm a grandota, I'm a big bitch. Like, a mí me vale madre. Pero cuando alguien te dice, estás embarazada, like, obviously it's gonna like affect you some type of way. Aunque antes les digo que antes sí me agüitaba un chingo. Now I'm like, here we go again. You're like, oh, no, you're dumbass. Y se me hace feo porque a todas las mujeres que se operan, they get the BBL, the lipo, everything, they talk shit to them. You're fake, you're plastic, da, 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 da. Y a la mujer que no se opera, que, you know, like, también le echan mierda, literal. It's like, okay, what do you do? Like, literalmente nunca vas a complacer a la gente. And es lo que se me hace feo, because I've always, les digo en los comentarios, I'm like, I've always had a panza, and what? Like, a mí me vale madre, así me conocieron. Yes, I take my pictures de enfrente y no se nota. Es lo que me están comentando la mayoría, o sea, recientemente, and I'm just like, it's so annoying. Y es cuando me doy cuenta lo difícil que es como hacer lo que hago. You know what I mean? Cuando me llegan los comentarios, hasta me llega en el mente, I'm like, lo voy a hacer. I'm like, fuck it. Me voy a operar. Y mi esposo, I'm like, he's like, estás loca. ¿Tú cómo te sientes cuando agarras? Está bien cabrón. Porque, o sea, a mí sinceramente, de primero, como siempre, cada vez que empiezan con algo nuevo, pues me da coraje. Así pasa siempre. Después, pues ya después digo, o sea, la están regando. Y es que, como les dije desde un principio, nunca les vas a dar el gusto. Nunca vas a ser perfecto para todas las personas. O sea, puede ser perfecto para el 50%, pero para el 50% no. Entonces es bien difícil. Mi mujer siempre me pregunta, cada vez que vamos a salir, ¿cómo se ven los pantalones? ¿Cómo se ve la blusa? Es mi esposa, estoy enamorado de ella. Todo lo que se ponga, le digo, está perfecto, te ves bien. Pero, y luego le empiezan a tirar mierda. Y luego digo, fuck, a lo mejor yo la cagué, a lo mejor no se miraba bien. Pero para mí se ve bien. Pero, o sea, y se lo digo, ¿verdad? Si a ustedes no les gusta, no les diga nada. Es todo nomás. Pero nunca le vamos a dar gusto a el 100% de la gente, ¿me entiendes? A lo mejor a un porcentaje sí, pero no a todos. Entonces, lo más recomendable en estas situaciones es pues ignorar. Pero a veces pienso que la gente habla porque tiene boca y nomás eso. I think I've always said like, oh, soy grandota. Because when I was in middle school, I would get bullied. Like, I think it's trauma. It's super trauma. Super like, trauma. Well, that's how I am, girl. Because I'm like, might as well myself call myself fat before anyone does. Right. But no, I mean, I mean, I'm tall and I'm like, I'm not like the skinny little, you know what I mean? Petite girl, so, I mean, I take pride in calling myself grandota. Like, I'm a grandota. Because when I met him, y me sacó a bailar, I'm like, pero soy grandota. Because I said no to him the first time. Because I was shy. And then, se quedó ahí. I'm like, ay, es que soy grandota. And then he, like, stood up taller. And he's like, era un pedo. Hasta me tuve que parar de puntitas. Y el sombrero me lo levanté poquito. Dije, chingue su madre, para verme más alto, ¿eh? Because I'm normally... Dije, pero no me quedo abajo, ni madre. Yeah. Vente, ¿no? Andaba yo bailando toda la noche. Porque nunca se pone tacones. Y ese día traía tacones. Yeah. Un pedo. Exactly. Okay. Es pedo. Que la mayoría del tiempo estaba más alta que los que me sacaban bailar. So I was like, I had to warn him. Okay, I'm like, he's hot. I gotta tell him before I stand up because... You're like, before I'm like, boom. Yeah. But I mean, la mera verdad es difícil. Es muy, muy difícil. Con tiempo, I've grown like thick ass. You have to. Yeah, you have to. I feel to. Like you have to be in este medio. Tienes que hacerte como que si nada te duele. Otra cosa que también nos ayuda o que siento que nos ha beneficiado, que
la mayoría de la gente nos deja comentarios buenos y eso es lo que nos da fuerza para mm-hmm. O sea, yeah. Son 100 comentarios, ¿verdad? Y a lo mejor 95 buenos y 5 malos. Pues no le vas a hacer caso a esos 5. Mejor enfócate en los 95 buenos. Easy y for him to say. Adelante. I'm like, when they're not talking about you. Cuando no hablan de ti. Cuando no hablan de ti. No, o sea, está cabrón. Pero normalmente, los 95 buenos también son para ti. Sí. Yeah. O sea, tanto lo bueno y lo malo, la mayoría es para ti. Yeah. No es de que 95 buenos para mí y 5 malos para ti. No. O sea, la mayoría es para ti. No. Es la verdad. He's like, yo soy para ti. Algo quiere y no es dinero. I'm like, ¿qué quedará? I'm like, find out on OnlyFans. Just kidding. Toca sobre esta noche. Hoy come Pancho. All right, you guys, so como que ya enough of the fucking chisme. Yo aquí ando en el chisme, ya me emborraché y no quiero sacar yo cosas que no quiero sacar. El chisme era que ellos sacaran el pinche chisme y yo ya estoy sacando más de lo que debía. Se te ven los ojos medio brillosos, ¿eh? I'm like, I'm ready to spill my tea. But yeah, you guys, so with that being said, we're gonna go ahead and head over to the Wheel of Pendejadas. Aquí les tenemos 5 vasitos listos para ser escogidos. Vamos a agarrar uno y tenemos que adivinar qué es. Pero no podemos ver qué es hasta que agarremos el vaso. Dun, listo, dun, empezamos dun. Con los invitados, guys. ¿Quién va primero? No, primero las damas. I'm like, period. All right, let's see. Wait, can I look? Oh, no, don't look at it. Ready? Sounds 1, 2, 3. It's all alcohol, y'all. It's like a wine. Ew, you know which one it is? It's Jaeger. I don't like Jaeger. ¿Cómo chingado se llama? Parece como rompope, como... Me looking at Danny like... I'm like, what did Danny give us? Wait. He's like, let me drink it all. Honey, ¿qué es? Es como tipo rompope, pero... Déjame ver. Oh, I know. Wait. Let me see. I'm like, I've never seen that. No, it's not. No, tú no estás. Es de él. Oh, just kidding. I know what it is. She's like, I know. Fuck, me perdí. Come on, George. Get it together. Okay, so perdió él. Me va a quedar en rompope. ¿Rompope? ¿Qué es? It was Irish. Ew, you got it. It's Irish cream, es crema como Y. Es como, no es como el calúa o algo así. Yes, I'm not that. George, get it together. Really? All right, you guys, so I'm getting this cup. You looked at it. Get another one. Okay, okay, okay. Cheater. Me cheating all the time. I'm like, eso es parte del show. Yo chireo. Don't love like that. Yeah. That's hardcore. That's hardcore liquor. Is that vodka? Oh, I can't do vodka. What was it? Tequila. Sí. So, como pueden ver, acabamos de terminar de jugar ese jueguito. And ya estamos approaching. Moon, we're not knowing approaching in Spanish. We're approaching the end of today's episode. Y ahora voy a voltearme a ellos para que ellos nos digan, yeah. What is next? ¿Qué sigue para Pero Anoche? Woo! La mera verdad que no sigue. No, I'm just kidding. No, no, pues no dejé mi trabajo por algo. Dejé mi trabajo por algo, right? So, para nosotros nos vamos a enfocar en la tiendita. Si no nos siguen ahí, está como @peranoche_tiendita. Yep. Follow us there. We have a couple projects that we're working on que aún no les podemos decir. Pero también, si nos siguen en nuestras redes sociales, we are officially wedding planning. Oh. ¡Woo! ¡Que se escucha el público! So we are officially planning our dream Mexico wedding and we are so excited. So super, super, super emocionado. La verdad, right? Sí, ya. I'm like, right? Un país con, ¿verdad que sí, cabrón? Sí. No, la verdad que sí estamos muy emocionados. Esto va a ser algo, no es fácil. Planear una boda no es de que, me voy a casar. Es estresante, yeah. Es caro. Una pinche boda es cara, yeah. Estresante. Yo digo, lo que a mí me duele, ¿verdad? Aparte, no tuve quinceañera, así que ahora es doble. Y me ha dicho que no tiene quinceañera, que no tuvo quinceañera. Entonces, sí, el chingazo va a estar bueno.
Pero estamos muy emocionados de realizar esto. La verdad que sí, yo estoy bien contento y agradecido aquí. Es lo que sigue. Muchísimas gracias por invitarlos. La mera verdad, sí estaba un poco nerviosa because I'm like, oh my God, but man, you are so cool. I love you. Thank you. Say it again. So with that being said, si no siguen a Jorge y Adriana, vayan y corran, no caminen, corran para seguirlos, you guys. Y también no se les olvide seguirme a mí so you guys won't miss any future episodes. And with that being said, you guys, thank you guys so much for listening. If you haven't already, please make sure to subscribe to Noche de Pendejadas, the podcast, on Spotify, Apple Music, or wherever you guys go ahead and listen to your guys' podcast. And with that being said, you guys, los miramos para el próximo episodio. Woo! Bye, guys. Bye.